Caracas, Eduardo Herrera en la portería, Ferreira como lateral derecho, Andrés Sánchez y Giacomo Di Giorgio, pareja de centrales, Daniel Linares hoy con una responsabilidad inmensa de sustituir a Quijada, par de volantes de primera línea, Robert Garcés, Belio Hernández, Robert Hernández, Freddy Sarrieta, Eder Faría. Y creemos que Caracas, desde que comience el partido, va a ir por el arco rival, porque comentábamos en la previa que Caracas hoy sí o sí tiene que dejar los 3 puntos en casa. El técnico es Noel San Vicente. Hace un año dejaba a un lado la selección nacional, y el profe hoy sonriente, por lo menos previo al partido. Atlético Venezuela con Briseño el arquero, Parra, González, Salazar, Graterol, Chiquillo, Martínez, Barreto, Irés, Ojo, Otero, Emiliano López. Sí, el técnico es Ignacio González, y por supuesto me imagino uno de sus asistentes allí, está uno de sus colaboradores, su primer asistente que también vino desde Argentina, es hoy el encargado de estar por lo menos allí en las instrucciones. Ahí está el profe Ignacio González. Aquí en 11 fechas, hoy se juega la fecha 2 y lo que ellos esperan, el partido está en movimiento. Aquí en el estadio, mal entrega, el anticipo por el medio, quedaba allí en corto para Chiquillo. Marca Gabriel y que va a probar Rosa. Atento Jesús Briseño, atento Briseño. Cuando pasó Otero, pasa Otero, espera, le pegó Otero de zurda. Le pegó Otero, el menor de los Otero, un año menor que Rosa. Es casi la victoria que ha tenido el Caracas este semestre. Prueba aquí, de zurda. El jugador Robert Hernández, pegado aquí Robert, el comandante, la recuperación del Tuco Barreto, arriba para Jairo Otero, ganó Otero, le ganó Di Giorgi, Otero, sale Eduardo Herrera, sí, con su pierna derecha despeja el peligro, cuánto peligro pasaba Otero. Manda a la izquierda, Ingreso Ojo va colocando en corto el centro que va a llegar, gran jugada, espera Jairo Otero, el cabezazo de Emiliano López atrás. La pelota es de Portelte y está Eder Farías en el duelo con Joel Salazar. Estaba Martínez con Freddy Sarrieta, cabecearon. Esta fue buena, giraron allí. La pelota de espalda, giraron el cuello y la 0 a 0. Aquí en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Esperando la autorización. Y ahora sí, el árbitro que da la orden y ya están jugando. Aquí en TLT, la tele tuya. Caracas y Atlético Venezuela de momento defensivo para este balón parado. Va a jugar aquí el Atlético Venezuela. ¡Sale el arquero! ¡Increíble! ¡No la pudo meter aquí Cristian González! ¡Se salvó Caracas! Todo valía, ya tuvo la primera en este partido, en la segunda parte. Lo contamos aquí en TLT, la tele tuya. ¡Upa! Estaba cayendo Freddy Sarrieta. ¡Penal! ¡Penal para Caracas! Cristian González sorprendido allí, el central. Cayó Freddy Sarrieta y penal. Minuto 3 del segundo tiempo. Hay un contacto. Obviamente Arrieta aprovecha el contacto para dejarse caer, pero el árbitro no tuvo la intención, Luis Olózano, de pitar el penal. Dersi, creo que el penal se lo termina pitando el linier, el primer linier que está por la derecha, y ahí es cuando Luis Olózano decide señalar el punto penal. La carrera de Belio, la posibilidad para el Caracas. Perfil derecho para Belio, vio la pelota y le pegó, golazo. Arranca el partido en los segundos 45 minutos. Emilio, minuto 4. Emilio canjeó el gol. Emilio, perfil derecho para batir a Briseño. El 1 a 0, Caracas arriba. Aquí tenemos la repetición, muy bien ejecutado por Evelio, la derecha de Briseño. Vemos que Briseño va a su mano izquierda, fue engañado por Evelio, seguramente con una mirada hacia el otro palo, compra a Briseño y Evelio que busca el palo vacío, el lado vacío. La celebración, Evelio viene al tiro de esquina y toda la banca fue y celebró el gol.
no era para menos porque es un gol importante, es un gol que le puede abrir. Aquí tenemos la repetición, el contacto es fuera del área, en caso de que hubiese falta, es fuera del área, claramente fuera del área. Arrieta cae dentro del área. Por una situación de inercia, ¿no? Que no es penal, es falta. Jacopo Sánchez es un golpe en la rodilla derecha. Pelota al vacío, ataca aquí Evelio. Cielo para su abuelita, sí, como siempre. El monaguense rendidor a pase de medio por la banda. Ahora sí, en 20 minutos en la segunda parte, Caracas. Caracas aumenta la cuenta, Caracas 2, Atlético Venezuela 0. Arrieta en la mitad de la cancha pasa para Robert, Robert para Evelio, y Evelio pone un pase extraordinario para la entrada de Eder Faría. Mencionábamos minutos atrás que iban a aparecer los espacios cuando Atlético Venezuela atacara. Aquí lo tenemos más que claro, y excelente el trabajo de Caracas en el segundo tiempo. Como no fue el mejor partido en el primer tiempo, lo que va de segundo tiempo en estos 20 minutos cambió mucho la faz del partido. Santos, de los 8, va cobrando aquí. Pasamos la pelota, segundo palo, no pudo por allá, Marito. No pudo aquí tampoco el jugador Salazar, y en el área buscaba Otero, se la juega el arquero nuevamente. Ahora tiro, tiro, tiro de esquina para Atlético Venezuela. Más, creo. Sí, así le sumamos. ¡Ay! Perdió esta pelota González, Eder Faría gana, espera acompañamiento, Eder se perfila, ya vio a Robert Hernández en el área, le dio esa pelota. Y por poco de sur de arriba, hace jugar por la banda, en aquel costado de Evelio Hernández, aparece otra vez Eder, otra vez Eder Faría, monaguense, otra vez. Especialista Luis Martínez, que era lo que mencionábamos. Martínez, ¡qué golazo! Venezuela, tiro libre, eligió pegarle de derecha, Luis Martínez, sí, y descuenta, trae el Atlético Venezuela el partido en 2-1. Aquí tenemos la repetición, le pega de empeine, la pone en el ángulo, imposible de agarrar para el arquero Herrera. Esto es lo bonito del fútbol, yo comentaba, puede ser gol, pero no es un especialista. A veces no hay que ser especialista para convertir, y Luis Martínez lo acaba de demostrar. Y es el segundo gol. De esta manera Caracas se defiende en los últimos minutos. Pasa y va Cristian González, anima más para pegar. Entra el argentino. La pelota es ancha. Desvía última hora a la Arauca de Portugal de Jeffrey Vargas. Atrás la pelota queda para Cristian Flores. Cristian Flores. Cristian Flores, el merengue. Espera a Reiner Castro. Espera del Faría. Le quedó para Reiner. Gol. Pasa Faría, le queda Castro y Castro convierte, celebra el gol con rabia, se quita la franela, la bate contra el piso, porque ha fallado muchos goles en este semestre y fue una manera de descargar tanta ira, tanto de esos momentos desagradables que tienen los delanteros cuando no convierten, así que explotó, acreedor de la tarjeta amarilla, pero drenó todo lo que traía en cuanto a negatividad porque no podía definir bien. Final en el Olímpico. Caracas necesitaba ganar, ha ganado, y de qué manera, por goleada,